cumpliendo paulatinamente con el plan director de espacios públicos y del sistema lacustre que nos hemos impuesto en toda la gestión. Nosotros sabemos que uno de los mayores problemas que tiene la ciudad es la carencia de espacios públicos de calidad, de superficie adecuada para la concentración de nuestros vecinos y vecinas, y el año pasado hemos trabajado con todos los equipos para que podamos lograr tener planes directores de gestión, que sepamos cómo podemos ir encadenando la inversión pública, no únicamente para esta gestión, sino también para las gestiones que vienen, para que tengamos la posibilidad de poder lograr que la inversión pública vaya cambiando la ciudad de Resistencia. En este sentido, el sistema lacustre Las Lagunas es central y fundamental para poder lograr efectivamente que tengamos la concreción de espacios que nos permitan ir paulatinamente mejorando las condiciones de cada una de las obras que permitan que el vecino y la vecina disfruten de nuestros espacios. Son casi 10 hectáreas lineales que tiene cientos de metros de sendero aeróbico, de áreas peatonales, que va a complementar los visigotes, que va a tener 6 áreas de equipamiento para ejercitadores y gimnasio a cielo abierto, 3 áreas de gran superficie para juegos infantiles, un anfiteatro, plataformas multiuso para emprendedores, para gastronómico, para cervecero. Va a ser un parque verdaderamente de calidad con un gran marco de iluminación, y por primera vez la ciudad de Resistencia pone un área en valor como es el área de sistemas lacustres. No teníamos oficina, no teníamos área más que nuestro equipo de trabajo conocido como los Carpinchos, que mantenían Las Lagunas mucho a pulmón, con muy poca política y equipamiento para el sector. Hoy tenemos la posibilidad de tener claramente equipamiento y política para el sector, y es muy importante para nosotros poder tener allí la oficina de sistemas lacustres para mantener Las Lagunas. Esta inversión es una inversión de casi 280 millones de pesos que se va a ejecutar entre 8 y 12 meses de acuerdo a las dos obras que están en el mismo espacio, las plataformas multiuso y el parque Laguna Argüello, y de alguna u otra manera va a permitir que la ciudad pueda tener equipamiento de calidad desde la reserva ecológica que hoy mantiene el Club de Leones Amanda Jones hasta el hospital pediátrico, en casi 10 hectáreas de superficie que van a ser recuperadas para la ciudad con equipamiento de calidad, con infraestructura de calidad. La visitación de un parque muy importante para la ciudad de Resistencia y muy emblemático, que es el Parque Laguna Argüello, donde a partir de este proyecto lo que pretendemos lograr el equipamiento necesario, justo y moderno para este lugar, y aparte para un mejor aprovechamiento. En este caso, para esta obra se presentaron 4 empresas con ofertas diferentes, en las cuales se encuadraron dentro de los precios oficiales que hemos establecido. Recordemos que el precio oficial era de 244 millones de pesos para lo que es el parque urbano Laguna Argüello, y para las plataformas multiuso de 44 millones de pesos. Las ofertas de diferentes empresas obviamente se encuadran dentro de los presupuestos establecidos, y la verdad que muy contento porque tenemos otra obra más en la ciudad de Resistencia, pero más que nada por el impacto que va a significar a todos los resistencianos y resistencianas de contar con un parque urbano de calidad. La verdad que es importante este plan director que hemos llevado adelante por decisión del intendente Gustavo Martínez, que tiene que ver con democratizar la ciudad. ¿En esto qué quiere decir? Queremos generar espacios de calidad, espacios de verde, que todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia tengamos un espacio público de la calidad de cualquier otro espacio que tenemos en la ciudad de Resistencia. Y eso, la única forma es realizar obras y contar con estos espacios, que la verdad que la pandemia puso más en valor, y no dimos cuenta de que los espacios públicos, que es el espacio de todos, es necesario tenerlo en condiciones y apropiado para que justamente el disfrute de todos los resistencianos.